Vamos a escribir un poema cooperativo. Necesitamos rotuladores o bolígrafos, post-its de colores. Primero, les pedimos que escriban cosas que les hacen ser o sentirse bichos raros. Rasgos físicos, actividades que les gusten y objetos que les representen. Pegamos todos los post-its en la pizarra o la pared y nos tomamos un tiempo para leerlos. Tengo miedo a perder la maravilla de tu nariz grande y tu pequeñez. Tengo miedo a perder la maravilla de tu gran nariz en forma de trompeta y tus tatuajes. Cada persona tiene una cosa o muchas cosas raras. Los hemos llamado poemas de amor propio porque nos definen a nosotros.